resistiré para seguir viviendo. Na, 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 na. ¿Qué pasa, Hookers? ¿Cómo lo lleváis? Bueno, hoy os traigo un vídeo tutorial, bueno, un montaje. Hacía ya bastante tiempo que no traía este tipo de contenido, que sé que a muchos de vosotros os es de ayuda. Perdonadme por no haber traído antes más contenido de este tipo. Y bueno, ya que estamos confinados, estamos en casita, pues nos toca eso, sacar algo de tutoriales, algo que podamos hacer en casa. Y así os entretiene a vosotros y a mí en parte también editándolo. Así que salimos por ambas partes ganando. Bueno, hoy os vengo a traer un montajito de lo más chulo, y es este de aquí. No sé si lo conocéis, supongo que muchos sí que lo conocéis, es el Jika Rig, ¿vale? Es un montaje, como veis, bastante interesante, que os puede funcionar muy bien. Ya os lo digo, muy bien, es un montaje muy sutil, que en ciertas épocas del año y dependiendo de cómo estén los peces, os puede funcionar muy bien. Es una alternativa al Texas, bueno, rascando fondo, movimiento más natural. Ahora os lo explicaré bien. Empezaremos, como siempre, paso a paso, qué es, cuándo, cómo, dónde, etcétera. Espero que os sirva de ayuda a los que no lo conozcáis. Y bueno, poco más, dejémonos de charlas y empecemos. ¿Qué es el Jika Rig? Bueno, el Jika Rig es un montaje que, al igual que muchos otros, inventaron los japoneses. Es un montaje que es aconsejable para hacer lances largos, pescar a fondo y que el señuelo tenga un movimiento más natural. Por ejemplo, comparado a que si lo montamos con un Texas o con un jig. Al estar el plomito pues un poquito más suelto de lo que es el anzuelo, esta holgura de no estar cogido al plomo directamente, sino a una arandela, hace que el señuelo tenga un movimiento bastante más natural. Es un montaje que no tiene mucho misterio, como podéis ver, pero es de lo más práctico. ¿Cuándo utilizarlo? Por lo general se puede utilizar durante todo el año, pero os recomiendo que lo utilicéis cuando los bases se encuentren, bueno, en esos meses que se encuentran en zonas más profundas, como puede ser invierno o puede ser verano, cuando calienta el sol, que el pez baja a aguas más fresquitas, pues ese es un buen momento para utilizar esta técnica, ya que iremos rascando fondo muy poco a poco, con toquecitos de puntera y muy lentamente. Pasamos a la siguiente cuestión, ¿dónde utilizarlo? Como os comentaba, este montaje está diseñado para pescar en zonas profundas, pero adaptando el peso de nuestro plomo podremos pescar en zonas más someras. Lo más recomendable sería usarlos en zonas más despejadas, que no hubieran muchas algas, paredes con cierta inclinación donde vaya cogiendo profundidad, puntales sumergidos, todo ese tipo de zonas es perfecta para esto. Recordar, y muy importante, ponerle un peso acorde a la profundidad que vayamos a pescar, porque cuanto más profundo, pues un plomito más grande, y cuanto más somero, pues un plomo más chiquitito para que la caída sea más natural. Seguimos con los materiales. Ahora que ya sabemos cuándo y dónde, pasamos a lo que vamos a necesitar para hacer dicho montaje. Ojo, para todos aquellos que no tengáis tiempo en hacer este tipo de montaje, aunque sea sencillo o directamente no os apetezca, lo podéis comprar montado, todo lo que es el montaje en sí, del plomito con la arandela y el anzuelo. Lo que pasa es que os va a salir bastante caro, bastante caro. Así que por recomendación, no cuesta nada montarlo en un momentito, es comprar los materiales y nada, en 2 o 3 minutos podéis montar unos cuantos. Bueno, los materiales que vamos a necesitar son los siguientes. Primero de todo es un plomito, así tipo lágrima, ¿vale? Los podéis encontrar un poco más redonditos o más alargados. En este caso los que tengo yo son estos más cortitos, hay unos que son un pelín más largos. Luego os hará falta una arandelita, ¿vale? Que estas arandelas las podéis comprar en cualquier tienda de pesca, ya sea para el tema de las poteras o de señuelos, en cualquier tienda lo podéis encontrar la arandela esta. Y luego un anzuelo. Yo normalmente lo suelo hacer este montaje con anzuelos del 2/0 tipo Texas o 3/0, son los que suelo utilizar, ya que dependiendo del señuelo que le vayamos a poner, pues será más recomendable un anzuelo u otro, pero como os digo, un 2/0, un 3/0 va bien. Por último tenemos lo que es el señuelo. Os recomiendo que le pongáis cangrejitos, lombrices, hierbais blandos, algún tipo de criatura. Esos son los señuelos más recomendables para este tipo de montaje, ya que es el que le podemos dar un movimiento más natural. Yo personalmente lo suelo utilizar con cangrejos y lombrices, es lo que más me funciona. Bueno chicos, pasamos al montaje. Me he puesto la cámara, la GoPro, en el pecho, así tenéis otro ángulo y así a lo mejor lo podréis ver mejor. Tenemos aquí los plomitos de lágrima, en este caso son 10 gramos, ¿vale? Los hay más largos, como os comentaba, pero yo prefiero así, más cortito. Luego anzuelos, uno del 3/0, 2/0 y luego las arandelitas, las dos arandelas aquí. Vale, algo muy importante, las alicates, alicates con pico de loro, que le digo yo, porque con este piquito es con el cual abriremos las arandelas para meter tanto el plomo y los anzuelos. Ya tengo unos cuantos montados aquí, ¿vale? Que he montado ya, pero ahora montaremos en directo uno, así veis cómo queda. Primero de todo cogeremos nuestra arandela, ¿vale? Y la abriremos con las alicates. Con el piquito del loro la abrimos así un poco, a ver, ahí. La abrimos para poder meter el plomo. A ver. Ahí, lo hemos metido, ¿vale? Pero nos toca ahora pasarlo por toda la arandela. Cogemos el plomo y empezamos a darle la vuelta. Así. Así. Vamos dando la vuelta hasta pasarlo del todo, ¿vale? Ahora ya tenemos toda la arandela pasada en el alambrito este de plomo superior. Nos toca abrir otra vez la arandela para poder meterle lo que es el anzuelo. Hacemos el anzuelo y con el mismo mecanismo lo ponemos entre las dos arandelas, cogemos la arandela y le damos la vuelta ahora. La pasamos entera. La pasamos entera y ya está, ¿vale? Con esto ya tenemos el montaje prácticamente hecho. El anzuelo con el plomito ahí colgando. Ahora nos tocaría, pues bueno, hacer nuestros montajes. Vamos a montar, por ejemplo, aquí un yerbay blando. Y ya está. Mirad, se queda el anzuelo suelto, ¿vale? Y el plomo también. Así le damos pues más movimiento a nuestro vinilo. Esto sería lo que es el yerbay blando, pero también podemos montar el cangrejo, como os comentaba antes, ¿vale? Cangrejito, porli, y tenemos nuestro porli montadito, otro montaje más, y también le podemos montar, como os comentaba, este es un indie stick de Valley Hill, una lombriz. Esto es como si fuera una lombriz, pero bueno, una mezcla entre lombriz y sencos, una lombriz que ha tomado anabolizantes y se ha quedado así, tocha. Y ya está, aquí tendríamos nuestra lombriz, bueno, lombriz, senco, como queráis llamarlo. Con esto, estos son los principales señuelos que yo suelo utilizar, ¿vale? Con este montaje, esto y esto, es lo que mejor resultados me da. Así que nada chicos, esto es todo. Como veis, un montaje súper sencillo, súper fácil y no cuesta nada de tiempo. Esto lo montáis en nada, en 2 minutos, montáis 4 o 5 y ya lo tenéis para la jornada de pesca. Yo me los dejo montaditos, así luego allí no tengo que estar con las alicates y perdiendo tiempo ni nada. Es ponerlo a la línea, poner el señuelo y listo. Ahora que ya sabemos cómo hacer el montaje y qué señuelos utilizar, pasamos al equipo ideal. Yo suelo utilizar una Majorcraft Benkei Heavy hasta 11,5. Esta es de 7 pies, pero lo recomendable sería que fuera una caña un poquito más larga, de 7,2 pies a 7,5, ya que ese extra de longitud nos ofrecerá una mejor clavada. Como vamos a pescar en zonas profundas, pues eso, interesa una caña potente y un poquito más larga. Aunque una medium heavy también nos puede servir, esto dependerá del peso que estemos usando en nuestro montaje. Respecto al carrete, uso mi Daiwa Tatula Type R, ¿vale? Es un tamaño 200 y lo uso con un trenzado del 0,16 de diámetro, con un bajo de fluorocarbono, muy importante que sea fluorocarbono, ¿vale? Que oscila de un 0,28 a un 0,33-35. Esto dependerá el bajo de la zona que estemos pescando. Si es una zona de rocas donde haya mucha abrasión o mucho peligro de que vaya rozando el hilo, pues suelo subirle el diámetro. Si es una zona donde es más limpia, más rollo playa o que vaya con una pendiente así cogiendo profundidad, en esas zonas pongo un diámetro pues más bajito, un 0,28, un 0,30, por ahí va. Y bueno chicos, poco más que deciros de todo esto. Ahora solo nos queda esperar a que pasen estos días, que podamos salir a pescar otra vez y a ponerlo a prueba. Todos aquellos que no conocéis este montaje, probarlo, y más en zonas donde haya mucha pesca con jigs, con tráiler de cangrejo, con Texas y demás. Como los peces están muy acostumbrados a ver todo esto, este montaje, cuando estén un poquito más quisquillosos, os puede marcar la diferencia, ya que tiene un movimiento un poco más natural que lo que os comentaba, del jig o del Texas. Nada más, como siempre, si os ha parecido interesante, os pido que me dejéis un like. Si tenéis alguna duda me la podéis dejar aquí abajo en los comentarios, y si no estáis suscritos al canal, suscribiros, que yo voy subiendo contenido semana por semana. Intento subir algo de contenido para más estos días, entreteneros y que tengáis algo para, bueno, no aburriros tanto. Bueno chicos, poco más, como siempre yo me despido aquí y nos vemos a la próxima.